vamos a volar a la Copa del Mundo con este bicho. Detallito. Ojo, ¿eh? Clasificarnos World Cup Final. Un gran objetivo el de mañana. Estamos en las finales. Let's go to the beach. Buongiorno per la mattina. Buenos días, family. Estamos en un nuevo vlog. Estamos en Andorra. Ponte el cinturón, anda. Joder, es que no tienes para poner el café, tío. Show tens aquí. Que vaya desastre, coche. Vale, nos ponemos serios ahora. Estamos en Andorra entrenando en la pista Abet, mítica. La estación y el equipo han dejado la pista, que parece eso, como nos gusta, para entrenar ahí full gas. Y luego nos vamos a Eslovenia para las dos últimas copas del mundo. Después del resultado en Estados Unidos nos hemos encarado muy bien la clasificación, pero no nos podemos relajar, seguir focus, concentrados, trabajando duro para rematar este fin de semana y poder disfrutar del gran evento, experiencia y sueño que será competir en las finales en casa. ¿Tú estás ready? Yo estoy ready. Este es blog de dos carreras, ¿eh? Doble cara. Doble cara, y me estoy pensando aún el sorteo, pero algo guapo os vamos a dejar. Vamos. Algo ahora. Morning, Andrea. Morning. Calentar bien, que no está el tema para bromas. Eso sí nos gusta. Gran Valera son los capos. Estos días, porque para la pista de forma perfecta. Buen trabajo aquí, Joan. Muy, muy buen trabajo el que has hecho. Adaptación buena. Seguimos para adelante, ¿vale? Gracias a todos. Buen trabajo. Gracias a vosotros también. Chicos, entrenos premium terminados. Ha ido todo bien. Hemos podido rodar un poquito la pista. Y nada, ahora un poco de mantenimiento de espalda, que la tengo ahí medio. Mañana nos vamos a Krajnska Gora. Os tengo una sorpresita preparada muy, muy, muy hardcore. See you. Chicos, estamos ready y ahora la sorpresita que os tenía preparada, que es una locura para todos, ¿eh? Es nuestra primera vez. Esta vez vamos a volar desde casa a la Copa del Mundo de Eslovenia con este bicho. ¡Animal! Obviamente nosotros no viajamos nunca así, pero para esta ocasión y en este momento tan importante de la temporada, ha habido una empresa andorrana, MCA Aviation, que ha decidido apostar por mí y ayudarme con mi rendimiento, con mi comodidad en el viaje, y nos ha preparado este desplazamiento, el cual estoy súper agradecido. Así que vamos a tener el placer y la oportunidad de viajar en este jet. Vamos a ir mi familia, el resto del equipo y yo. Con esto vamos a optimizar muchísimo tiempo, mucha energía, porque normalmente los viajes son muy largos, y de esta
esta manera, pues de casa a Eslovenia en 3 horitas estamos. Espero que os guste tanto como a mí. ¿Qué me podéis decir de este detallito? Ojo, pero esto va a aterrizar en Eslovenia y todo el mundo sabe que este personaje ha llegado. Chicos, soy el Papi. Hoy me he marcado un detalle con los chavales porque lo están haciendo bien. Y he hablado con Justin y nos ha dejado su pájaro. Con Justin. Justin Bieber. Somos... Ah, vale. Ya os voy contando más cosas. I res, tenim 2 hores 7 minuts a Ljubljana des de que despeguem. Obligues, ja. Si entra ahí, no filmes. L'últim tros el portaré jo. Pues venga, bon vol. Vámonos, fulgas. Pequeño dato curioso, en este mismo asiento, hace un par o 3 meses, ha volado la gran Rosalía. Y detrás donde está Paul, rap rabo Alejandro. Cuánta info, 5.000 bandos, fugas. 28 minutos y llegamos. Y en la primera puerta... Estoy ready para atacar. Pequeño Paul, te he visto cómodo, te he visto en tu salsa. ¿Sabes cuál ha sido el problema? He tenido solo 2 horas para trabajar en el avión. Normalmente tengo 16 horas en la furgoneta para editar y para hacer todas estas cosas largas. Ahora no me has dado tiempo, no tengo tiempo. No te preocupes, a la vuelta vas a tener las 16 horas. Bueno, bienvenidos a Kranjskagora. Somos guerreros y salimos a pelear. ¿Entendido esto? Por mi parte, poco más. A cenar. Toma la mierda y llévate ya a darle la cama. Un momento. Hoy no estás cansado, ¿eh? Ahora sí digo que estoy cansado. Chicos, es hora del sorteo. Esta vez va a ser el merchandising que hemos preparado para las finales de Copa del Mundo en Andorra. Full Joan Verdú para darme apoyo. Gorrito, gorra, tenemos cintas, tenemos banderas, tenemos banderines. Un poquito de todo, es un buen pack. Y durante esta semana de las finales, todo esto va a estar a la venta. Todos los beneficios van a ir destinados a los chicos de los clubes de Andorra para apoyar la base. Nosotros no nos llevamos nada. 2 motivos, que nos deis full apoyo en la carrera y además, pues, de esta manera poder ayudar a los jovencitos que se lo merecen. Nada, como siempre, para participar, suscribiros al canal, comentad, dadme un poquitillo de amor, que este vlog ha sido muy especial para mí. Voy a fijar al ganador en 48 horas. Let's go, buena suerte. Buenos días. Yo. Vamos allá. Ipa. Ahí está Joan. Ahí. Bueno, vamos a ver. Joan Verdú. Atención, Joan. Vamos a por todas. Salida ya para Joan Verdú, dorsal número 22. Ya venga, importantísimo limitar las inclinaciones. Ir bien centrado sobre el esquí exterior. Joan es un corredor que inclina bastante, tiene mucho ángulo. Venga, no ha salido mal. No está mal, hay que es importante. Ahora parece que ha cogido buen ritmo. Cuidado. Desequilibrio. Ay, no, 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 no. No me lo creo. No me lo creo. Se ha salido Joan Verdú. Se ha salido Joan Verdú. Queda mañana, sí. Pero hoy aquí podía haberlo dejado prácticamente finiquitado. ¿Qué? Bueno, mal día hoy. Día difícil, ¿eh? Sí. Joan ha hecho un interior, pero bueno, nos queda otra carrera mañana y todo puede cambiar. Así que vamos a darle full gas para mañana. Start time 9 y media, runs 2, goals, clasificarnos World Cup Finals. Es un gran objetivo el de mañana, ¿vale? VIP 23.
Mira, ahí está Joan. No sé, creo yo que puede ir un poquito más suelto esta segunda manga con un buen dorsal de salida y realmente jugársela, ¿por qué no? Allá va Joan Verdú, señoras y señores. Al esquiador andorrano. Te puede ir mejor esta bajada, cuidado. Vale, vale, voy a coger ritmo. Sí. Ahí está, menos 30. Esta bajada le puede ir mucho mejor a Joan Verdú, ¿eh? Le vemos un poquito más suelto, no tan agarrotado. Efectivamente. Menos 13. El Gris se habrá asustado un poco al ver que podía no clasificar tras la primera manga. Y ha dicho, a ver, estamos en la Copa del Mundo, aquí hay que dar el 100%, si no... Vamos a ver el tercer sector, menos 14, sigue en la primera plaza. Sigue, sí. Vamos a ver últimos metros. Típico gesto de esquiadores como Joan. Allá va Joan Verdú, últimos metros, va a entrar para clasificarse, para estar en las finales. Joan Verdú entra a línea de meta, menos 42, bien, la última parte, fenomenal. Esto lo va a conseguir, ¿eh? Lo va a conseguir. Ya, yo creo que ya lo tenía hecho, puntos ya aún más. Listo. Familia, vamos, estamos en las finales de casa. Gracias a todos por el apoyo. No lo he hecho solo, me habéis acompañado toda la temporada y para mí ha sido un pushing muy importante delante de esta situación difícil. Teneros ahí a vosotros a full, siempre escribiéndome en Instagram, en YouTube. Sois unas máquinas, súper agradecido. Hemos cumplido el gran objetivo de la temporada. Estoy súper feliz. Dar las gracias al equipo que se lo han currado y han sufrido como yo o más. Nos vemos en Andorra a celebrarlo todos, a hacer una buena carrera allí. Y para mí estar allí ya delante de todo el país, de todos los que me dais full apoyo siempre, va a ser mega especial. Así que nos vemos pronto. Vamos. ¡Vamos! Estás más cansado que yo, tío. Fua. Nos vamos cagando leches. ¿Cómo nos vamos? Tú lo sabes, yo lo sé. Chicos, nos vemos en el siguiente vlog. Será el mejor. Finales en Andorra.